Amigas y amigos de Marcas, quiero inaugurar este espacio. A partir de hoy, Marcas los miércoles será diferente. A partir de hoy, Marcas los miércoles sin miedo al debate, sin miedo a confrontar posiciones, visiones. Qué más lindo que debatir sobre el fútbol, sobre una de las páginas más alegres de nuestro cotidiano. Qué más alegre que el fútbol, qué más apasionante que el fútbol. Esto se llama, a partir de hoy, fútbol sin anestesia. Quiero decirle gracias a Jorge Barraza por aceptar el desafío, Jorge, de conducir este espacio. La consigna es tener invitados, por supuesto, de peso, e invitados e invitadas sin miedo a debatir sobre el fútbol. Estás con tu vestido de fiesta, con tu traje de fiesta. Estamos inaugurando un espacio con dos grandes, Carlos Borja, Eduardo Villegas, a quienes les digo gracias por aceptar inaugurar este espacio sobre la alfombra roja. Yo con mi vestido de fiesta, Jorge, no se ha puesto el smoking, pero lo trae adentro. Felicidades y gracias, Jorge. Iniciamos bien este espacio. Gracias, Claudia. Pero hablar de fútbol no es un desafío, no es un esfuerzo, es un divertimento. Acá estamos con Carlos y con Eduardo y ellos pueden decir lo mismo. Podemos hablar el día entero de fútbol, ¿no, Carlos? ¿Cómo estás, Jorge? Eduardo, mucho hablarles, Claudia, un gusto estar acá. Y como dijo Jorge, es una alegría poder conversar respecto al fútbol. El fútbol tiene tantas cosas interesantes, tantas anécdotas que uno desconoce, que a veces nos llega por rumbos misteriosos, pero que indudablemente son interesantes. Seguro. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Jorge, Carlos, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá y, por supuesto, para poder comentar un poco de fútbol, de nuestra experiencia vivida, que ha sido maravillosa y que ahora la estamos viviendo también maravillosa, pero con otro tipo de componentes, ¿no? Claro. Es lindo estar de acuerdo y es más lindo también entrar en desacuerdo para conocer al que piensa distinto, a la que piensa distinto. No lo sabrá el gran Borja, que tiene una hija estronguista. Esa es la idea. Yo jamás me habría animado a llevarle la contra a mi papá. Yo he nacido con mis rayitas negro y amarillo y voy a ser estronguista. Hoy que no está mi papá, más que nunca, otro tema de debate. ¿Qué hace cuando uno es bolivarista y le sale hijo estronguista o cuando uno es estronguista y le sale hijo bolivarista? ¿Cómo ven el clásico en tu casa? Y somos muy respetuosos de las preferencias de cada uno, ¿no? Yo creo que eso es importante, o sea, respetar al rival bajo todo punto de vista, inclusive entre los aficionados. Eligieron ser estronguistas, pues bienvenidos. O sea, mi hijo es bolivarista, mi hija es estronguista, mi esposa es estronguista. Pero siempre tenemos, digamos... ¡Qué suerte ha tenido en la familia, Borja! Tiene una familia de lujo. Me voy, los dejo para encontrar el debate y encontrar la alegría. Gracias por aceptar y a buscar los desacuerdos. Jorge. Gracias por presentarnos, Claudia. La verdad, un honor y no jerarquizás. Adelante entonces, que comience el debate. Dale, empieza. Queremos arrancar este ciclo de fútbol sin anestesia con dos personalidades de las más triunfadoras que ha tenido el fútbol boliviano. Carlos Borja, 20 años en primera división. Realmente te felicito por eso, porque vos es que la gente en general no entiende lo que significa estar 20 años en primera división. Dice, bueno, hace lo que le gusta. Sí, hace lo que le gusta. Pero ¿sabes el sacrificio que hay que hacer para estar 20 años? Y además en Bolívar, donde eso te exige tremendamente, ¿no? Cuidarte en la comida. Es decir, el entrenamiento invisible es mucho más que el entrenamiento verdadero, concreto, ¿no? En campo. Eso es innegable porque, más allá de los entrenamientos, lo fundamental es el cuidado, la disciplina, el concentrarse, el estar siempre cuidando el instrumento que es el cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando estás bien físicamente, vas a responder. Y sobre todo, el aspecto mental. Creo que el estar 20 años te obliga a estar continuamente de forma regular. Claro. Porque te van a traer jugadores de todo lado en Bolívar para que puedan, digamos, hacer de que te esfuerces cada vez más para ser titular. Claro, vos sabés que acaba de decir Oliver Son, que es un muchacho sueco, de madre peruana,
justamente por una cuestión consanguínea, puede jugar en la selección peruana. Probablemente va a debutar ahora en la Copa América, está entre los convocados. Y dijo una cosa que yo no la había escuchado nunca, nunca. Dijo, a mí me pagan por lo que hago fuera de la cancha. Lo que hago adentro yo lo hubiera hecho si no hubiera sido profesional. Era jugar al fútbol. Jugaba con mis amigos todos los días. Pero a mí, como profesional, me pagan por cuidarme, por comer bien, por alimentarme bien, por descansar bien y todas esas cosas. Entonces, es una cosa notable lo que dijo. Me pagan por lo que hago afuera de la cancha. Pero claro, además es esencial para cualquier jugador, ¿no? El cuidado fuera de la cancha. O sea, el técnico podrá darte todas las facilidades, los entrenamientos, el estar bien físicamente, pero si afuera de la cancha no recuperas, no te alimentas bien, no tomas el descanso debido y además no te comportas como un deportista, es difícil que digamos que puedas establecer un rendimiento a través del tiempo. Y difícil tener una gran continuidad. Por eso yo digo, lo que hacen Messi y Cristiano Ronaldo es muy meritorio, ¿no? 20, 22 años en primera división y siempre en el máximo nivel. Entonces, queríamos arrancar. Carlos Borja, 20 años en primera, 21 años en primera división. Capitán de la selección en el Mundial 94. 11 títulos nacionales ganados. Es una cosa increíble. 12, me estás quitando. ¿12? Yo tenía 11, pero bueno. Y aquí a mi izquierda, Eduardo Villegas es tremendo, otro ganador increíble que también tiene 11 títulos, ¿no? Entre jugador y técnico. Sí. No me digas 12, por favor. Sí, ahí nomás la paramos. Entonces, un triunfador como jugador y sobre todo como técnico, porque a veces pasa, esto es muy raro, pero pasa. Cuando el técnico supera al jugador, ¿no? Es el caso de Eduardo Villegas, el caso de Klopp, por ejemplo. El caso de Guardiola, que fue un gran jugador, pero creo que como técnico lo ha superado largamente. Scaloni, mucho más técnico que jugador. Bielsa, ni hablemos, jugó un partido en la primera de Newell's y después fue un gran jugador, un gran técnico. Pero se da poquito. Sí. Cuando el técnico trasciende a la figura del futbolista. Bueno, queríamos, se los digo sinceramente, queríamos arrancar con ustedes dos porque son dos figuras que nos prestigian a nosotros, a esta casa, que es La Razón, donde vamos a vivir intensamente la Copa América, y queríamos arrancar este programa de debate y esta Copa América como servicio con ustedes dos. Y aquí viene la primera pregunta. Le vamos a pedir a Joaquín, que es nuestro productor, está en cabina, que nos ponga el fixture, los grupos de la Copa América en Estados Unidos, una Copa muy dispersa, que va a ser muy difícil por los rivales y también por la logística. Ahí está, ¿ves? La logística, decía, porque hay miles de kilómetros entre una sede y la otra. ¡Qué grupos tremendos todos! Bien, yo me quiero concentrar en el grupo C. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ese grupo para Bolivia? Estados Unidos, Uruguay y Panamá. ¿Cómo lo ves, Carlos? Es un grupo sumamente complicado para el plantel boliviano, porque enfrentas, digamos, a una selección que continuamente clasifica a los mundiales y que además actúa como en condición de local, que es Estados Unidos, y otra selección que ha levantado sustancialmente su rendimiento y que está hoy por hoy es la primera situada en las eliminatorias, que es Uruguay. Después lo de Panamá es una selección que ha venido, que casi clasifica al mundial y es una selección competitiva. Por lo tanto, Bolivia tiene una tarea difícil en este grupo, pero yo creo que todo pasa por el rendimiento. Más o menos alguna comparación con lo que pasó con Bolívar y Strongest en Copa Libertadores, que a priori, supuestamente, en una serie estaba clasificado Millonarios y Flamengo, y en la otra estaba Huachipato y el otro equipo. Pero Estudiantes. Pero en base al rendimiento, en base a la demostración de buen fútbol, tanto Bolívar como Stronger clasifican la siguiente fase. Entonces, yo creo que un grupo se hace difícil cuando el rendimiento de la selección no va a ser adecuada. Pero va a tener posibilidades cuando el rendimiento de la selección sea un poco más competitiva. Eduardo, ¿cómo lo ves el grupo? Digo que nos podemos ilusionar, ¿sí? Porque solo nos tocó un grande del mundo, que es Uruguay. Después, Estados Unidos, en la época nuestra,
estaba por debajo de nuestro nivel. Panamá lo propio. Hoy día estos países han evolucionado tanto que creo que en alguna medida nos han superado. ¿Por qué? Porque tienen jugadores en otras ligas internacionales, ¿sí? Entonces ese aspecto hace que mejoren su nivel futbolístico para la selección. Nosotros tenemos en la mayoría de los casos jugadores del medio nacional que yo decía nuestro nivel está bajo. Yo decía en enero más o menos, ¿sí? En enero. Pero lo que ha sucedido, ¿por qué? ¿Por qué en enero? Porque recién había salido campeón el San Antonio de Bulobulo y le ganó a Stronger, a Bolívar, a Wilstermann, a todos los equipos grandes de Bolivia. Y salió. Y de ese equipo apenas hay, creo, un jugador en la selección. Para el amistoso había uno, no sé si ahora no, sigue. En este no hay ya, ninguno. No hay, ya no hay. Ahora no. Vamos a dar la lista, la van a ver. Bueno. A mí me diste en el clavo porque me llama muchísimo la atención que un equipo que gana el ascenso, sube a primera, el primer día que juega, la primera vez en su historia que juega, le gana 5-1 a Strongest. Gana el campeonato de manera contundente. Contundente, sí. 6-1 en la semifinal también hizo. Entonces, y vos decís, jugando un fútbol agresivo, intenso, yo qué sé, y no hay un solo jugador, me llamó mucho la atención. Claro, el fútbol es de emociones y de motivación, de estrategia y táctica en el momento. Y yo digo que los jugadores propios de Stronger, Bolívar y Always Ready han reaccionado desde enero hasta la fecha. ¿Por qué? Porque les ha ido bien en sus clubes. Han clasificado a la siguiente instancia de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Creo que ha entrado el orgullo. Ha entrado el orgullo y han dicho, no puede ser que nosotros con el equipo que tenemos no hayamos podido lograr el campeonato. Entre bambalinas, como se dice, hablábamos que el torneo estaba hecho para Bolívar o para Stronger. Dentro del contexto que dice Eduardo, creo que los equipos paseños, Always, Stronger y Bolívar, como mencionaba, no han tomado con la debida seriedad el anterior campeonato. El primero. El primero. Entonces han pensado que solamente por la plantilla que tienen, por los jugadores que son, sin el esfuerzo que debería estar presente en cada partido, pensaron que iban a conseguir, sí, la victoria. Pero además, que aún relajados iban a ganarlo. Exactamente. Igual. Entonces se dieron cuenta de que así no se maneja el fútbol. Más allá de que enfrentes un equipo que no tiene muchos pergaminos, pero sí que tenía mucha actitud dentro del campo de juego. Entonces es por eso que se complicaron los equipos. Y ahora ya es una exposición de fútbol distinta y una muestra de actitud distinta en este torneo. Ahora, yo digo esto. La selección en la eliminatoria no le va bien. ¿No? No le va bien, aunque después le ganó el partido a Perú, más o menos se acomodó. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que hasta el séptimo clasifica. Y estás, ¿a cuánto? A 3, 4 puntos del séptimo y faltan 12 partidos por delante. Se puede. No es exactamente la frase matemáticamente hablando que usamos cuando ya estamos finados. Pero hay una realidad, está cerca. Ahora bien, esta actuación de los equipos bolivianos en las copas internacionales, ¿alienta? ¿Eso habla de que se mejoró el fútbol boliviano? ¿De golpe mejoró? Yo creo que a nivel de equipos es una exposición de fútbol distinta a lo que tiene la selección. Porque, por ejemplo, en Bolívar hay 3-4 jugadores que son extranjeros que un poco marcan y elevan sustancialmente el rendimiento del equipo. Creo que lo propio pasa con Strongest, ¿no? Y en la selección no hay esa competitividad de jugadores de esa categoría y obviamente baja el rendimiento y no tenemos una selección que nos muestre, digamos, una exposición de fútbol, una muestra de fútbol más competitiva que nos abrigue, a pesar de que estamos ilusionados siempre con nuestra selección, pero que nos abrigue en forma real de que podemos estar en una clasificación. O sea que hay 3 cosas de Libertadores que sobresalen en esta etapa de, o sea, las primeras 3 fases de Libertadores y la fase de grupo. Una, que de brasileños metieron 7 equipos en octavo de final. Otra, que los ecuatorianos, que se habla de que están tan bien en materia de clubes, tuvieron por primera vez 5 representantes, porque Liga de Quito había ganado la Copa Sudamericana, tuvieron 5 representantes, a diferencia de los demás países que tuvieron 4. Y quedaron los 5 afuera.
Y la otra es que los equipos bolivianos de dos lograron meter los dos en octavo de final, que Bolívar ganó el grupo estando compartiendo grupo con Flamengo nada menos, y que todavía Strongest puede ser primero de grupo. Entonces, la misma pregunta que a Carlos. ¿Qué pasó? ¿Se mejoró de golpe o es un espejismo o es por los extranjeros? Primero que hemos mejorado. Tenemos que ser conscientes que hemos mejorado. Poco. Quizás solo un escalón. Siempre decimos, no hay que tener varios escalones para llegar a la cima. Creo que hemos subido un escalón, escalón y medio, dos, no sé cómo quiera llamarlo la gente. Porque además, y es una muy buena pregunta de los extranjeros, yo digo más bien, quitas los sub-20 en Copa Libertadores. Claro. Quitas los sub-20, que es, siendo entrenador te lo digo, y los entrenadores lo pueden decir, quizás no lo dicen ahora mismo, pero a varios ya he escuchado decir que es un inconveniente el sub-20, inclusive el sub-23, imagínate. Pero No quiero hablar en primera persona, pero nosotros hemos debutado en el fútbol a los 18 años, otros a los 17, pero no por el reglamento, claro, sino por rendimiento, capacidad, claro, por rendimiento, por capacidad. Y además, perdón, Eduardo, y además te convocaban a selección por tu rendimiento, no porque tenías 17 o 18 años. Claro. Primero tenías que establecer tu fútbol como titular en tu equipo y después recién eras tomado en cuenta para la selección. Claro, bueno, era una escalera, ¿no? Se iba por mayores méritos a la selección. Claro. No era fácil llegar a la selección. No, solo iban los buenos a la selección. Yo me acuerdo de un jugador en Argentina, un jugador, ponele, se destacaba mucho en Ferro, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Tres, cuatro, no un campeonato. Cuatro, cinco años en Ferro, pasaba a Boca o a San Lorenzo, un club más grande. Si se destacaba bastante en Boca o en San Lorenzo, recién iba a la selección. Y permanecer en la selección 5, 6, 7 años costaba un montón. Ahora vos ves que un jugador llega, no sé, no quiero decir que no sepa, al contrario, Argentina es campeón mundial, hay que respetarlo, pero es más fácil llegar. Pocos méritos para llegar. Como es más fácil llegar. Ir al exterior. Antes, para que un jugador te fuera al exterior, tenía que ser Maradona. Pelé, yo qué sé. Ahora va un jugador que juega 10 partidos, ya se va a un club importante de Europa, ¿no? Sí, creo que también, dentro de la primera pregunta, creo que también los equipos de afuera, algunos han desmejorado su capacidad, su potencial, no tienen todas las figuras que tenían antes porque también los venden muy pronto, en el Brasil, claro, en la Argentina, etcétera, etcétera. Tengo que decir, honestamente, que Perú estaba mal, que teníamos que ganarle, y le ganamos bien, porque si no ganábamos esa, quizás otra sería la historia en este momento, pero había que ganarle, y eso nos ha dado también una posibilidad de ilusionarnos con que sí se puede ganar en La Paz. Ahora que vos decís de Perú, dos cosas. Una, lo del sub-23. Yo me acuerdo que en enero, fines de enero, Antonio Carlos Sago, el técnico de la selección, como el presidente de la federación, el ingeniero Costa, dijeron, vamos a ir con un equipo sub-23 o con un gran porcentaje de los chicos que jugaron en el sub-23. A mí me parece realmente una locura porque ahora no es más como antes. En los años 90, yo me acuerdo, dice, la selección, viene la Copa América, Uruguay va con un equipo B, Brasil nos lleva a fulano, mengano y soldado. Argentina con un equipo alternativo también. Ahora van todos con todo. Claro, todos. Se cuidan los jugadores para tratar de llegar, porque la Copa América te da mucho prestigio. ¿Cómo vas a ir con un sub-23? Y si te hacen 8 goles... Tienen que ir los mejores, claro, más allá de la edad. Obvio. Más allá de la edad. O sea, si son buenos, tienen que ir. Pero si decidimos hacer un proceso, ¿qué es un proceso? Que tenemos que jugar con jugadores jóvenes, no pensamos en clasificar al Mundial, lo tenemos que decidir no clasificar, pero bueno, ahora está decidido que queremos clasificar y siempre queremos, y está bien, no voy a ir en contra de eso, pero no tenemos muchas chances de clasificar. Pero además hay una cosa sustancial, la selección no está para promocionar a los jugadores.
La selección está para representarnos dignamente en todo sentido, de la mejor forma posible. Y para ir a la selección se eligen a los mejores jugadores, tengan 15, 20, 30, 40, 50 años. Se elige a los mejores jugadores porque eso es una selección, elegir a los mejores. ¿No es cierto? Yo digo que no puedes usar una Copa América para promocionar valores, ¿no? O sea, Hay torneos sub-17, sub-20, sub-23, ahí es donde tiene que estar. Y además, la promoción de jugadores pasa por los propios clubes. ¿Por qué no exigimos a Bolívar, Strongers, a los diferentes clubes que jueguen con los juveniles? ¿Por qué le exigimos a la selección que tengan que jugar directamente con la selección los jugadores juveniles? ¿Por qué no exigimos a Bolívar que ese jugador, que es su juvenil, tenga que jugar en la primera? Al final de cuentas, el jugador, como dijo Eduardo, tiene que jugar por méritos, ya sea cualquier equipo, ya sea selección. Sí, yo digo que hay que ir con todo en todos los partidos, aun cuando un partido sea amistoso, porque está el nombre de Bolivia por encima de todo. Y una cosa que hablaste del partido contra Perú, ese día la figura y que hizo un golazo fue Henry Vaca, ¿no? Henry Vaca quedó fuera de esta convocatoria. ¿Por qué? Porque se desgarró el otro día jugando para Bolívar hace hoy exactamente 8 días, partido de Libertadores. Yo digo, tan rápido desechamos a Henry Vaca. Henry Vaca es un jugador que todo el mundo dice es indisciplinado, no está en línea, es gordito, esto, yo, lo otro. Pero es un jugador que es diferente a los otros. Te da cosas que los otros no te pueden dar a veces. Entonces, yo digo, quedaban 23 días para el día del comienzo de la Copa América y 26 para el día del debut de Bolivia, del primer partido. Yo creo que llegaba perfecto con un desgarro. Incluso si no llegaba para el primer partido, podía jugar el segundo. ¿Qué opinan? Yo digo de que los jugadores diferentes tienen que mostrar cada partido que son jugadores diferentes. O sea, Henry Vaca llegó al Bolívar y tal vez le ha costado adaptarse, qué sé yo, pero no ha colmado las expectativas que uno esperaba de Henry Vaca, ¿no es cierto? Lamentablemente ha tenido la lesión, pero ese jugador diferente como que no ha aparecido, digamos. Entonces, es por eso que digo que si en la selección más vale ahora la convocatoria por el rendimiento colectivo que por el rendimiento individual. Porque si falta uno o falta el otro, no varía sustancialmente en el rendimiento del equipo. ¿Por qué? Porque no hay mucha diferencia entre el rendimiento de un jugador u otro jugador. Vos lo hubieras nombrado a Henry Vaca y lo esperabas. No vamos a descubrir las cualidades de Henry ahora. Sabemos. Pero ¿quién se las quita a él? ¿El entrenador? No, el público no. Él mismo se las quita. Claro. Él mismo se las quita. El desgarro es un aspecto personal, sí, de cada jugador. Es un de reflejo. Cada jugador. Es un reflejo. Sí. ¿Eh? Es un reflejo. Entonces, yo lo he tenido a Henry, es espectacular, es atrevido y me gustó la jugada esa de gol porque se la saca la pelota a Martins. Un muchacho más joven, ¿no? No así que es juvenil, un muchacho más joven a Martins. Se la saca para él meter gol. Ese atrevimiento adentro de la cancha es el que queremos, no el de afuera, no el para pelearse con el árbitro o con los, claro, rivales. Ese atrevimiento de ir al balón y pegarle al arco. Es, reitero, un buen jugador. En tiempos no llega porque un desgarro se sana en 21 días mínimamente, sí. ¿Sí? Y hay otro, después de haber parado 21 días no vas a poder estar apto para jugar a los 5 o 6 días. 10 días mínimo de recuperación. Sí, claro, entonces, 10 días. Yo le voy a pedir a la producción que pongamos el fixture, los 3 partidos que tiene Bolivia en esta Copa América, y que el primero es el día 23, o sea, tiene bastante tiempo, contra Estados Unidos. Ahí seguramente va a estar el estadio a reventar contra Estados Unidos, que además yo lo comparo a Estados Unidos con Japón, ¿no? Ha tenido un crecimiento muy similar. Japón hasta el año 1998 nunca había clasificado un mundial. Desde entonces clasificó a los últimos 8. Y en el último, ustedes se acuerdan, le ganó a Alemania y le ganó a España. Exporta jugadores a Europa, muchos. Entonces, son países que han crecido una barbaridad. La gente cree que se le puede ganar a Estados Unidos así nomás. Yo digo que no, que es un rival complicado. Bueno, este aspecto, Estados Unidos y China y Japón, está muy similar a lo que Bolivia hacía en nuestra época. Lamento decir nuestra, la de antes, digamos. ¿Qué tipo de jugadores llegaban a Bolivia? Al Bolívar, a Stronger, a Oriente, a Blooming, a Wilstermann. Mundialistas. Claro.
jugadores mundialistas. Entonces, ¿qué pasaba en el fútbol boliviano? Teníamos una vara, como se dice, alta, porque tenías que marcar a Jairzinho, a Carlos Ángel López, a Daniel Valencia, meterle gol a Casuso, a Encono, no sé, claro. ¿Quién es más, no? No, yo me acuerdo, capaz que jugaste con él, de un lateral argentino que era una fiera, era un fenómeno, Luis Gregorio Gallo. Claro. Gregorio jugaba de seis. Y vino acá. Grande. Y jugaba, era el jugador de Vélez, pues. De Vélez, claro. Sí, era un jugadorazo. ¿Sabes lo que era pasar a Gallo? No, jugadorazo. Además era sucio. Jugadores, pero que era, ¿no? Además, no vino de Estudiantes, sí. Pero era sucio. Sí. ¿Sabes, no? La historia de Estudiantes. Con Bilardo. De Bilardo. De todos. De las agujas. Metían alfileres. Tremendo. Entonces, ese aspecto es importante mencionar, que ahora, ¿por qué decía Estados Unidos? A Estados Unidos, ¿qué jugadores van? De España, de Argentina, Messi, es el ejemplo. A Japón, ¿quiénes iban? Ahora están yendo a Arabia. Sí, a Dubái, porque hay economía. Y ese nivel también seguramente que va a superarnos muy pronto. Claro. O sea, venía gente que te aportaba, ¿no? ¿Qué equipo pondrían el día del debut? ¿Qué equipo pondrían? ¿Vizcarra o Lampe? Y los dos andan por el mismo nivel. No hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea... Los dos son buenos. Es decisión del técnico. Creo que debe ser uno de los puestos menos problemáticos para Bolivia. Hay épocas en que teníamos buenos centrales, sí. Épocas en que teníamos buenos delanteros, buenos números 10, y Romero, y Echeverry, y Platini, Valdivieso, etcétera, etcétera. No sé si me olvido de alguno. Mira cuántos he mencionado de más o menos dos generaciones juntas. Hoy día no tenemos un 10. Lamentablemente, sí, o sea, no, tengo lo que decir lo llevan Chiquito a Vaca. Chico Miguel III, pero lo veo pero muy... juega con juveniles todo el año. Sí, muy todo blandito, el tiempo. Está, le falta un montón. Juega con juveniles, yo he visto, ha hecho tres goles. Pero es que esa es la realidad de nuestro fútbol, Eduardo. No hay jugadores de esa jerarquía que, digamos, vos dices, este tiene que estar. Que al no estar él, digamos, como que bajar un poco el rendimiento colectivo. Claro, entonces, no hay jugadores que además posibiliten al aficionado, no, voy a ir a ver a tal jugador como antes, ¿no? O sea, claro. Ir a saberlo a Carlos López, a Urruti, a Luna, a Eduardo, en fin, a Carlos en Oriente, o sea, equipos sumamente, jugadores sumamente competitivos, ¿no? Joaquín, ponenos la nómina de Bolivia, los 29, porque hasta ahora hay 29, hay que sacar 3. ¿No? Eso es duro también. Los 29 nominados por Sago para la Copa América. Acercanos un poquito. Yo creo que el tema de los arqueros, había un poquito de polémica con Almada, pero Almada no va a atajar. Si no va a Vizcarra, va a Lampe al arco, uno de los dos. Ahí no creo que haya ni problema ni creo que haya polémica alguna. Los dos están muy bien, muy claro, bien. Sí. Y eso hay que resaltarlo porque también en épocas. Lo tengo que manifestar, los arqueros eran Galarza y Truco, y el otro paraguayo... Darío Rojas. O sea, no teníamos. Ahora sí tenemos. Claro. Ahora sí tenemos. Yo digo que la defensa, bueno, Medina es un fijo total, ¿no? Sobre todo por temperamento. Y luego, ahí calculo que irán Jusino y Quinteros, me parece, tal vez Jaquín. Si es que juegan con tres, va Jaquín también. Discrepo. Quinteros no es titular en Bolívar. ¿Mm? Y Adrián Jusino sí. Y Jaquín está jugando en el Brasil. ¿Eh? Yo creo que Jaquín, Jusino podría ser una dupla si buena. Si van dos, van esos dos para vos. Sí, para mí sí. Y seguramente irá algún Sagredo, ¿no? Sí. En línea de tres sí. Los Sagredos se acomodan muy bien. Más Jesús que... O José, creo, sino el que es. ¿Y laterales, entonces, Medina y quién más? Roberto Ocha. Carlos Fernández. Roberto Carlos. Yo, honestamente, jugaría con tres en el fondo y dos laterales, ¿no? Que además, Roberto Carlos, que es el que está jugando en una liga competitiva. Sí, que, sí. Porque los demás no aparecen. Entonces, mira, está en Rusia. Tenemos está en Rusia, sí. Vizcarra Olampe, sí. Medina, Jusino, Quinteros o Jaquín. Jaquín. Y Sagre. Entonces sería
Jaquín y Jusino seguros. Sí. Y el otro sería o un Sagredo y Jairo Quintero. Uno de los dos. Y el otro lateral, ya dijimos, Roberto Carlos. Roberto y en el medio, ¿quién iría? Y Justiniano tendría. Normalmente, se ha utilizado desde hace mucho dos contención, claro, dos tapones, pero en la denominación del mixto ha aparecido uno que se pueda proyectar más. Entonces, ahí creo que Saucedo está haciendo más o menos bien esa función. Saucedo con un fijo ahí que podría ser Justiniano y bueno, algún otro muchacho que ha estado jugando ahí, que a ver, Villamil. Sí, Villamil puede volver probablemente con algún nivel un poquito mejor por la competencia ecuatoriana y por Copa Libertadores que ha tenido en los últimos ahí tiempos, tenemos, ¿no? Tres, pero sí. Bolivia no va a jugar con tres delanteros. Con tres. No, yo creo que se va a jugar o con uno o con dos. De ahí no pasa. Que además es la tónica mundial. Todos te juegan con uno. Mirá, el otro día, en la final de la Champions, el Dortmund jugó con uno, que fue Füllkrug. Los demás eran cinco en el medio, y eso lo que le permitió al Dortmund adormecerlo, al dominarlo al Real Madrid durante largos pasajes del partido. ¿Por qué? Porque le copó el medio campo, ¿no? Sí, sí, de hecho. Y además que eran, la mayoría eran mixtos en ese medio campo, ¿viste? Jugadores que podían marcar y podían crear algo o mandarse para arriba. Es que en cada partido lo fundamental es manejar la mitad de cancha. O sea. Acá, es decir, el medio va a depender de lo de adelante. Si va uno, ¿quién va? ¿Miranda o Algañaras? Algarañas. A mí me gusta, y creo que las características lo ayudan, ¿cómo se llama este muchacho? Miranda, Bruno Miranda, porque es veloz, es rápido. Y el fútbol moderno es cada vez más veloz, cada vez más veloz, ¿no? Y si vamos a rebasar o nos rebasan a nosotros, es obviamente con calidad, pero con muchísima velocidad, ¿no? ¿Por qué va Mbappé a donde va o por qué lo quieren de todo? Porque es veloz. Sí. ¿Mm? Gambeteador no es. Y saca un poquito. Talentoso no es. Nada más, ¿no? Ahora, entonces irías con Miranda y otro delantero, ¿o pondrías cinco volantes? Yo pondría extremos, siempre es bueno, extremos, derecho e izquierdo. Y que puedan llegar y alimentar al volante ofensivo y al centro delantero. ¿Y en ese caso quién es? Y refuerzo lo que tú dices. La mayor parte de los grandes equipos juegan con un solo delantero. ¿Pero qué genera eso? Que esté un solo delantero acá y que los volantes lleguen, que rompan líneas y marquen, ¿no? En ese caso, en dos ese extremos caso, que los son mitad volante, mitad extremo, ¿quiénes serían? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Está difícil porque... Yo me quedé por Ramallo. Claro, también. Exacto, eso iba a decir. Va a tener que ser otra vez Ramallo porque no hay otros. Los otros chicos juegan... Lucas Chávez juega también de extremo, ¿sí? ¿Verdad? Juega de extremo. Jaume Cuellar no demasiado. Y nada, pues. Pero Sago siempre ha jugado a Mense Molear con 4-4-2. ¿Sí? Sí. Sí. No creo que... Y además en la selección también ha venido jugando así. No, no creo que cambie su estilo. Yo personalmente pondría más gente en mitad de cancha, un equipo más organizado, tratando de cerrar bien las líneas de mitad de cancha para que no demos espacios, porque imagino que Estados Unidos va a venir continuamente al ataque, entonces aprovechar eso y tener un delantero rápido para poder Carlos, salir. Carlos, pero se pone cuando se tiene. Claro. ¿Y si no se tiene? Entonces, espera, vamos a armar. Entonces tenemos Lampe o Vizcarra, eso es lo de menos porque los dos andan muy bien. Sí. Después tenemos Medina y Roberto Carlos Fernández, los dos laterales. Tenemos Jaquín, a Jusino, Jaquín y Quintero. Puede ser Quintero, puede ser uno de los Sagredo. Sagredo también. Esa sí. Es la defensa. Ahí estaríamos jugando con cinco defensores. Y entonces tenés dos en el medio, que si son dos contención serían Justiniano y Saucedo. Tenés siete. Con más razón tenemos podés que jugar con uno, con máximo dos delanteros. Entonces si tenés siete, yo creo que va a jugar Ramiro Vaca. También puede ir por uno de los dos contención, por Terrazas de Always,
que hace la función de mixto. Juega con la 10, pero hace la función de mixto. O sea, ha hecho muy buenos pases, muchas asistencias en Copa Sudamericana. Claro. Entonces, del otro lado tendrías a Ramiro Vaca o Villamil. Villamil, Terrazas. Tiene que ir uno de un enganche. Tiene que haber alguien que cree un poquito más arriba de los dos de contención. Sí, ese es... Terrazas o Vaca, Ramiro Vaca. Y adelante... No, entonces, sí, estaríamos jugando con 5-3, 5-3 y dos delanteros. Pero en la idea de ustedes, no, de dos cinco, delanteros... 5-4-1. Sí, en la idea de ustedes. Pero 5-4-1 me parece, sí, a mí bien. Copamos mitad de... Y obviamente, copar mitad de cancha. Y ahí tener obviamente la subida generar de los laterales va a ser importante, ¿no?, en, sí, condición de ataque. Yo no sé si en ese partido Sago se va a arriesgar a jugar con dos delanteros. Si hay dos delanteros, seguramente van a ser Miranda y Algarañaz. No hay otra. Sí. Ahí. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo ven la lista en general? Esta lista que estamos viendo. ¿Faltó alguno? Es que como dije antes, no hay mucha diferencia en que falte uno o venga otro, porque no hay uno que esté muy por encima de los demás. Con la lesión de Henry Vaca, por ejemplo, no hay otro Arrascaeta, por decir, si mantenía el nivel que tenía, claro, antes de su lesión, podemos decir que sí, pero están lesionados. Para mí, está bien, no hay más. Es lo que hay. Claro. Y además es lo que desea el técnico, ¿no? O sea, claro. El técnico sabrá, sí, por qué convoca a uno, porque no sé cuál tenemos la idea de juego. Están, por ejemplo, al margen de la selección, es bueno mencionarlos porque son buenos jugadores, Toniño Melgar, por ejemplo, ¿no? Pero ¿a quién sacas para ponerlo a él? ¿Sí? Está el otro chico, Moisés Villarruel. Y hablan de un chico Monteiro que está en el Brasil, pero juega en juvenil también. Sí, sí. O sea, está en juvenil, todavía tiene que hacer cancha, ¿no? Justamente esto que vos estás diciendo, acá hay 29 nombres. Entre los 29 hay que sacar 3, porque la lista es de 26. Y uno de los primeros que digo, ¿quién sacar? Es Miguel Terceros. ¿Por qué? Está jugando juveniles en Brasil, está todavía blandito, le falta primera. Vos sabés que en estos partidos hay una gran intensidad, lo que hablábamos al comienzo. Ahora no es como antes, que las selecciones por ahí te venían con un equipo B o con un equipo alternativo o un mix. Ahora te vienen con todo. Yo digo que los jugadores dan una importancia terrible a la Copa América. Hacen cualquier cosa. Yo veo Enzo Fernández, que es campeón del mundo, y se perdió los últimos 7-8 partidos del Chelsea porque dijo, me opero, tiene una operación acá en la espalda, una pubialgia, para ver si llega a la Copa América, ¿no? Fue nombrado al final. Pero está ahí en el proceso de recuperación. Esto te marca lo que representa para los jugadores la Copa América. En la idea tuya, si Terceros juega partidos en primera, es el primer convocado. Claro. En el Santos de Brasil. Claro, por el medio. En primera, venga. Claro. Sin verlo, venga y a ver, muestre acá. Claro. A no ser que ahora en los entrenamientos pueda explotar y decir, este es jugador, sí, importante, sí, entonces lo puede tomar en cuenta Sago, ¿no? Claro, ¿sabes lo que yo veo? Antes lo están haciendo todas las selecciones, incluso la selección argentina, que va a jugar con Garnacho, que probablemente tenga muchos minutos en esta Copa América, que es un nacionalizado. Juega porque la madre es argentina, él es español. Y antes era un común denominador en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Chile, ni hablar en Paraguay, era un común denominador usar nacionalizados. Pero ahora es como que no tenés. Tampoco. ¿No? Nosotros tenemos muchos naturalizados, pero lamentablemente excedidos en edad. Lamentablemente. Sí, uno de ellos es Reynoso, ¿no? Reynoso, Ursino. Ursino Adelson. Ursino, el 10 de Blooming, el brasilero. Rafinha. Son grandes ya. Son grandes. Si convocas a un naturalizado, es para que sea titular. Desde luego. Si no lo convocas. Y que lo tengas como objetivo para las eliminatorias, claro, también, sí, ¿verdad? Pero con los años, evidentemente, eso pesa también. Pesa bastante. En tu época, Carlitos López no fue nacionalizado, ¿no? Fue naturalizado, pero lo que pasa es que Carlos Opia jugó en la selección. Ah, ya había jugado. Ya había jugado en la selección argentina. Jugador, y había jugado en Copa América. De los mejores días de la Argentina, Carlos López. Claro.
pero la época esa de Argentina, en esa misma época estaban Brindisi, Alonso, Kempes, Maradona, ¿no? El Maradona. El gol de Maradona, el menor. En la Copa América del 79. Claro, Alonso y muchísimos más. O sea, había Bochini. No, porque es que es la época nuestra, Eduardo. Como decíamos antes, no había pues esa facilidad de irse a jugar a Europa. Entonces, todos los jugadores de Sudamérica se quedaban aquí en Sudamérica y enfrentaban en realidad a los mejores jugadores mundiales, ¿no? Zico, Sócrates, Jairzinho, todos ellos jugaban acá. Lo propio pasaba con Pibe Valderrama, Higuita. Claro. Todos. Bambán Zamorano, Salas. Todos jugaban acá en Sudamérica. Lo entonces, que hablábamos antes, era muy difícil irse a Europa. Yo me acuerdo, yo vi un jugador chileno que quedó, no infravalorado, está valorado, pero quedó un poco detrás en reconocimiento, que es Caselli. Caselli era un jugador extraordinario. Tenía gambeta, tenía gol, era pícaro, tenía fuerza, tenía personalidad, tenía todo. Y con un esfuerzo, ahora, después de muchísimos años de ser el gran ídolo del Colo-Colo, fue a jugar al Levante. Al Levante, que era nada. Recién empezaba en primera el Levante. No sé, escuchame, Teófilo Cubilla, que fue una estrella mundial, apenas pudo ir a jugar al Porto cuando el Porto no era lo que es hoy. Era nada el Porto, era el tercer o cuarto equipo de Portugal. Entonces, era difícil pasar. Pero si Maradona estuvo jugando como 10 años todavía en la Argentina antes de que se vaya a Europa. Seguro. Antes de que vaya a Barcelona, sí, luego a Nápoles. Claro. Kempe fue al Valencia. Si hoy hubiera salido un nuevo Kempe, iba al Real Madrid o a un equipo así, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a ver, de la Copa América dijimos vamos a volver a poner el fixture que le toca a Bolivia. Habíamos arrancado hablando del partido con Estados Unidos. Y ahora viene después un partido, por suerte Bolivia arranca el 23, ¿no? Le da bastante tiempo de preparación, ¿no? 4 días. Y acá quiero preguntarle una cosa a Eduardo Villegas, porque vos sabés que los técnicos piensan de manera diferente con relación a esto. Bolivia va a jugar dos partidos súper exigentes como preparación de la Copa América. Uno contra Colombia y el otro contra Ecuador. Son partidos terribles, ¿no? Y hay otros técnicos, porque eso todo el mundo te dice, no, es mejor jugar contra equipos difíciles o contra europeos para saber dónde estás parado, cómo estás y demás, de nivel. Y hay otros técnicos, por ejemplo, Scaloni. El tipo quiere jugar contra El Salvador, contra Guatemala, contra Curazao. Busca ese tipo de rivales. No sé, él tendrá una explicación muy buena porque evidentemente es una de las más grandes revelaciones que hubo en el fútbol mundial, este Scaloni, ¿no? No lo conocía nadie y de la noche a la mañana, campeón de América, campeón del mundo, es un tipo que tiene una personalidad para tratar al jugador, para tomar decisiones increíbles. ¿Vos qué harías? ¿Jugarías partidos bien difíciles de preparación o suaves? Primero que hay que diferenciar, ¿no? Porque Argentina es Argentina y es campeón del mundo. Y hacer partidos con selecciones grandes no le conviene en los periodos de fechas FIFA o estos de preparación, porque no necesita desgastarse ahí. Ya ha cumplido la Argentina. Lo hace por cumplir estos partidos. Nosotros lo hacemos por ganar. Nosotros tenemos que ganar, y no digo ganar en economía, ganar el partido, no, ganar experiencia y encontrar la idea de fútbol que quiere el entrenador. Scaloni ya la tiene, nosotros no la tenemos. Entonces, lo mejor para nosotros es jugar con rivales más fuertes, que nos exijan, que no sea como la Liga Boliviana, que sea muy, 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 muy pobre. Tiene que ser una exigencia mayor y tengo que otra vez hablar en primera persona. Cuando estuvimos en la selección, nosotros quisimos jugar contra Francia, contra Corea, contra Japón, y me dijeron Inglaterra y quería jugar con Inglaterra. ¿Por qué? Para que los muchachos, los jugadores, se beneficien de ese roce internacional, de ese nivel de fútbol internacional. Claro, pero hay algunos que piensan, quiero jugar con rivales más débiles o con rivales menos poderosos para no ir perdedor. Porque bueno, viste, también, ¿qué pasa? Vos perdés un partido, perdés otro partido, perdés otro partido. A mí me gusta la cultura de tratar de ir ganando, ¿no? Para mentalizar. Ahí también tiene que aparecer el carácter y el temperamento del jugador, pues. Más bien, a mí me gustaría jugar con los mejores, de tal manera que me obligue a mejorar para poder estar a la altura.
Eso es lo que debería pensar el jugador. Y eso es lo que deberíamos pensar todos, ¿no es cierto? Jugar, desenvolvernos en los mejores para que de alguna manera podamos levantar nuestro rendimiento. Seguro. Vamos a hacer un alto un poquito y vamos a poner una entrevista con Justiniano, a ver qué es lo que opina Leonel Justiniano de las posibilidades que tiene Bolivia en esta Copa América. Bueno, primeramente contento por la convocatoria. Sabemos que para nosotros es un orgullo, una felicidad única representar a otro país y queremos hacerlo de la mejor manera en esta Copa, ¿no? No, creo que más una medición nos va a servir bastante de cara a lo que va a ser el inicio de la Copa. Nos va a servir bastante por el tema de que, cuando el profe ya lo dijo, las intensidades fuera de casa con otras selecciones es muy diferente a la que jugamos en el torneo local. Los compañeros que juegan afuera lo saben y creo que, como te digo, va a ser importante estos dos partidos antes del inicio de la Copa para que vamos mejorando más que en tema de táctico y de balón, el tema de intensidades, porque igual en la Copa Libertadores la intensidad es muy alta y creo que va a ser muy bueno para nosotros, ¿no? Siempre creo que como hincha también de fútbol uno tiene fe y esperanza de que el equipo mejore, haga cosas cada vez distintas y que puedan, bueno, lograrse objetivos. Nuestro objetivo nosotros es pasar a la siguiente fase. Estamos trabajando para ello y esperemos, Dios mediante, que con el trabajo que hacemos y mejorando algunas cosas podamos lograrlo, ¿no? No, eso lo decía el profe. El profe verá a los que estén mejor, considere mejor en ese momento. Creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y, bueno, de cada entrenamiento demostrar de lo nuestro y que él, bueno, decida quién llega con mejor condiciones. Bueno, son cosas ya de cuerpo técnico. Nosotros creo que estamos trabajando bien para ganar un puesto en el once inicial y luego ya se verá, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Queremos primeramente enfocarnos en la Copa América, en estos dos amistosos y el inicio de la Copa. Y creo que tenemos el deseo y el objetivo de pasar de ronda y luego ya nos enfocaremos, como dije, en la eliminatoria, que es muy importante también para la selección, ¿no? Creo que es uno de los fijos, Justiniano, porque además de la experiencia, del juego que tenga, del quite que tiene, lo apoya desde lo físico, ¿no? Porque vos tenés que tenerle el físico para apoyar. Es lo que pasa con Jusino. Jusino es un portento físico, ¿no? Que es lo que hablamos de, a veces cuando hablamos de Ecuador, del biotipo, de Panamá, que va a ser un rival muy difícil justamente por eso. Tienen un biotipo terrible. Pero aparte, otra cosa, la gente no lo sabe. Panamá viene de ser subcampeón de la Copa de Oro de CONCACAF, o sea que es el correlato de la Copa América allá. Y viene de jugar el Mundial 2018, que jugó por primera vez, o sea, no hace mil años, hace poco. Por eso yo digo de que en esta Copa América no hay que dar ningún, no hay que regalar nada. Y una de las condiciones que no se tiene que regalar es la parte física. Y la parte física no solamente pasa por el trabajo del cuerpo técnico, pasa por la exigencia que tiene que tener cada jugador, porque uno se da cuenta si está bien o mal físicamente. Entonces, una obligación del jugador estar en buen estado físico. Es una obligación constante de estar siempre bien físicamente, porque estando bien físicamente te olvidas de lesiones, te olvidas de situaciones que son adversas dentro del rendimiento, ¿no? Yo creo de que ahora la selección, si enfrentas a rivales que supuestamente son mejor dotados técnicamente, por lo menos en el aspecto físico, hay que poder equilibrar esa balanza. Les pregunto a los dos, ¿quién cree que gana el grupo? ¿Estados Unidos? ¿Uruguay? ¿Y quién? ¿Cómo ven a Bolivia metiéndose? ¿Puede llegar a estar entre los dos primeros? Yo creo que Uruguay es una de las cartas más complicadas dentro de este grupo, por lo que ha venido jugando, porque han mejorado sustancialmente su rendimiento. Le ganaron a Brasil y Argentina, claro, los dos. Entonces es un rival difícil. Que tenemos posibilidades, las hay, en la medida en que podamos mejorar el rendimiento, estar bien físicamente,
Por eso el primer partido va a ser importante para nosotros, porque ahí podríamos dar la pauta de lo que pueda hacer Bolivia en esta Copa América. Claro, entonces a partir de ello mejorar el rendimiento o ver las perspectivas que puedan venir después. Yo digo que Uruguay está casi firmado que debería ser el primero del grupo. Sí. O que clasifica seguro, ¿no? Primero que seguro. Clasifica seguro, sí, por cómo está, por la renovación, por el entendimiento rápido que han tenido en la idea de Bielsa, ¿sí? Pero también son jugadores que juegan todos afuera de Europa. En Europa, ¿no? Eso es una facilidad para el técnico de poder nada más darles las coordenadas y que ellos hagan, ¿no? No le va a decir a Valverde que corre un poquito menos, ¿no? No para de correr Valverde y va y siempre cumple con lo que tiene que hacer. Pero aparte, ¿no? Yo también lo que veo es que hay un interés por esta Copa, no por esta, por las Copas Américas en la actualidad, ¿no? Un interés mayúsculo de parte de los jugadores. Ellos son los que le dan a la Copa, le van a dar el prestigio porque va a haber una Copa. Vos viste que no se habla más eso de que vienen de largas temporadas de Europa y están cansados. Nadie más habló de ese tema. Todos vienen a jugar con lo máximo que tienen, todas las selecciones. Los técnicos ruedan cabezas. Por los que andan mal. No es como antes que vos te iba mal en la Copa América, no pasaba nada. Pero ahora, si una selección le va mal en la Copa América, vuela el técnico. Entonces, hay una exigencia que yo no la veía antes. Y eso que veo la Copa de hace mucho tiempo también. Se ha hecho muy competitiva porque es lo inmediato después del Mundial en Sudamérica. Te da mucho prestigio. Te da prestigio porque siempre Brasil, Argentina, Uruguay, Chile en algún momento. No hay más. Han estado siempre cerca, ¿no? Siempre cerca, con buena representación y motiva mucho. Y terminando, respecto del grupo, quiero decir que yo estoy ilusionado y nos ilusionamos, dije al principio, de que podemos pelear el segundo lugar con Estados Unidos y contra Panamá. Digo que lo podemos. ¿Carlos? Sí. ¿Lo peleas? Por eso digo que el partido inicial va a ser fundamental, ¿no? Sí. Donde ahí prácticamente Bolivia va a definir un poco la suerte que pueda tener en esta Copa América. Yo los invito a que me digan ahora, fuera de Bolivia, ¿quién creen que sale campeón? ¿Cómo ven? ¿Cómo viene Uruguay? ¿Cómo viene Brasil? ¿Cómo viene Argentina? No sé si se podrá meter en esa nómina a Estados Unidos, porque de pronto pasa. Cuidado. Acuérdense de esto, Estados Unidos. Estados Unidos era, no sé, tercero o cuarto en CONCACAF hace 50 años. Después se fue acercando, empezó a pelear las finales con México y ahora le ganó a México. Ahora ya es el padre de México, le gana todas las finales. Entonces, evidentemente ahí hay un... Porque México es más o menos lo de siempre, no es que México se cayó, no. Estados Unidos subió. Eso es lo que me da la impresión. Subió a Estados Unidos, pero también de la CONCACAF no hay ningún campeón mundial, ¿no? No. De la CONMEBOL. Ni cerca. No hay ningún. En cambio de la CONMEBOL está Uruguay, está Brasil, está Argentina. Ni de Copa América cuando fueron invitados. Claro, una vez ninguno. México llegó a la final. Una final con nada más. 93. 93, sí. Con Argentina. Sí, sí. Llegó a la final. Dos veces llegó a la final. 2001 con Colombia. Ajá. Que se jugó en Colombia, fue una Copa América muy especial, no participó Argentina, Brasil llevó ahí un equipo que podría denominarse B, Uruguay llevó uno que parecía un equipo C, y anduvo bien Honduras, anduvo bien equipos de la CONCACAF que no encontraron tanta fuerza, tanta oposición. ¿Podríamos decir la mejor época de México? Todo ese tiempo, sí. Sí, esas dos Copa América. Los 90. Claro, la mejor. Creo no, que tuvo, en el año 93, ¿sabes quién jugó? Jugó Hugo Sánchez, uno de los goleadores de México. No, tiene un muy lindo Hernández. Equipo. Chicharito Hernández. El central que jugaba en el Barcelona. Márquez. Rafa Márquez. Tenían unos arqueros que se peleaban los estaba tres. Estaba Cuauhtémoc Blanco también, creo, ¿no? Cuauhtémoc. Campos, el arquero. El arquero, era muy bueno. Sí. Entonces, ¿a quién ven? ¿Como para pelear el título? ¿O a quién ven en la final? ¿A quiénes ven en la final? Yo, Uruguay. Uruguay, sí. Bueno, yo digo que va a estar Uruguay, Brasil, Argentina, los tradicionales. Yo lo descarto un poco a Argentina, porque, perdón, a Brasil en este momento, porque es una incógnita. Ah, sí. Hay una renovación, hay un nuevo entrenador que parece que no le agarró la vuelta todavía.
¿sí? No va a estar Neymar, ¿sí? Y muchos otros que antes eran figuras, ¿no? Sí, entonces, mientras vos hablás, yo le pido a Joaquín que nos ponga la lista de ausentes, porque ahora tocaste el tema. Sí, tenemos la lista de los ausentes ilustres de esta Copa América. Acercala bien, mirá. Ahí está. Dybala, que no va en Argentina. Henry Vaca, dijimos que no. Arrascaeta no fue tenido en cuenta. Y ahí están los que faltan en Brasil. Ederson, que se lastimó un ojo. Neymar. Y no nombró a Thiago Silva, Richarlison, Gabriel Jesús, Casemiro. Y no se sabe lo que va a pasar con Paquetá, que está investigado por una cuestión de apuestas, ¿no? Sí. Pero bueno, y entonces descartabas a Brasil por eso. Yo descarto, lo pongo un poquito en tercera posición y digo que Argentina y Uruguay podrían ser los que puedan llegar. Sin desmerecer, digamos que en una cuarta posición, a Colombia. Sí, Colombia anda muy bien. Ayer cumplió 2 años desde que fue nominado Néstor Lorenzo. Jugó 18 partidos, ganó 13 y empató 5. Es el único invicto de la eliminatoria, Colombia. Y está jugando un fútbol muy bueno, fútbol de mitad de cancha hacia adelante, tratando de hacer un fútbol muy moderno, intenso, con mucho toque. Una cosa diferente a todo lo que habíamos visto de Colombia antes. Yo lo pongo también ahí. Sí. Terciando entre los tres grandes, ¿no? Así es. Nos queda muy poquito. Yo les quiero agradecer. ¿Van a ver los partidos de la Copa América? ¿Lo van a ver todo? ¿Te pasa que, por ejemplo, no juega Bolivia, pero juega Brasil con Colombia, que es lo que van a jugar, ¿no? En ese grupo. ¿Lo mirás? Veo los partidos que me llaman la atención, digamos, si jugaran, por decirte, Panamá con Estados Unidos. No. Como que no, digamos, ¿no? Claro. Pero si jugara Argentina con otro del grupo, sí los veo. Eduardo, vos miras todos. Son 32 partidos. Veo la mayor parte de los partidos de todo, de Sudamérica, de Champions, de todo. A nivel de selecciones, no alcanzo a ver todos. No alcanzo a ver todos porque es desgastante. Pero veo los que tienen más interés, donde hay jugadores, buenos jugadores. Cuando hay buenos jugadores, porque es una verdad esa que decía Carlos al principio, vamos a ver algún equipo porque hay un buen jugador. Y cuando jugó Bolivia-Argentina acá, casi todos fuimos porque queríamos ver a Messi y no jugó. Y todos salimos desilusionados por no ver a Messi y por el resultado además, ¿no? Perdón, Jorge, pero además es que es una... ¿Cómo te digo? A ver, ver las gambetas que hace Neymar, por ejemplo, o las que hacía Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? O las gambetas de Messi, en fin, ese tipo de jugadores te da gusto ver el fútbol, porque es un fútbol distinto, un fútbol que lamentablemente lo estamos perdiendo. Claro, a mí me dicen, yo soy demasiado mesista, soy hincha de Messi, y por eso veo los partidos del Inter Miami. Le digo, mira, hay una realidad, yo le voy a ver en cualquier partido del Inter Miami, que juegue contra el Columbus Crew, que juegue contra el New York City, cualquiera de esos, voy a ver dos jugadas de Messi que no se la voy a ver ni a Haaland, ni a Mbappé, ni a Bellingham, ni a ninguno de esos jugadores, ¿no? Y eso es lo que yo compro futbolísticamente. Y el global de esos partidos es malo. El global es malo. Claro. Vamos a reconocer eso. Excepción de la Premier League. El global no, del equipo de Estados Unidos. De los partidos de Estados Unidos. Global es malo. Eduardo, Carlos, no hay buen nivel. Gracias por inaugurar este ciclo. Nos prestigiaron. Los esperamos tal vez en la Copa América de nuevo, cuando estemos comentando ya los partidos que se jugaron. Claro, con gusto. Claro que sí. Esto fue la primera entrega de Fútbol sin Anestesia por Marcas. Por la razón, gracias a todos los televidentes.